punto estamos aquí viendo en terreno ya el inicio de la obra de este gran proyecto del retoping de la pista atlética, que viene acompañado también de toda una inversión que hemos podido realizar aquí en el Parque del Buchón. Hemos tenido muy buena aceptación de parte del gobierno regional, que el intendente haya priorizado este proyecto, que los consejeros regionales también lo hayan aprobado, y eso nos permite a nosotros, no solamente como San Fernando, sino que también proyectar esta cancha para poder ser utilizada a nivel provincial, no solamente de Colchagua, de Nalcarro y regional. Estoy contento porque esto es un proyecto que contempla el retoping, que se llama, que es básicamente cambiar todo lo que es la pista atlética, además para dejarlo con una certificación internacional, para poder también postular a proyectos importantes en ese sentido. Así que muy contento, orgulloso, quiero aprovechar de agradecer al Consejo Regional, estos recursos de nuestro gobierno regional que fueron aprobados el año pasado y que ya empezamos ahora a ejecutar. Muy contento, la verdad, por la gente de San Fernando. Ya estamos dando cumplimiento a lo que fue aprobado en mayo del 2018, que es esta remodelación de la pista atlética con estándares internacionales para poder acercarlo en nuestros Juegos Olímpicos o Panamericanos, o todos los Juegos Internacionales que podamos albergar acá en la comuna de San Fernando. Y nosotros como gobierno regional solamente vamos a estar siempre pudiendo apoyar esta gran iniciativa que venga en el beneficio directo de la comunidad sanfernandina, por supuesto de la provincia de Colchagua y por supuesto de la región de O'Higgins. Nosotros en particular el año pasado cogimos el desafío de poder ser parte de este proceso, de levantar este proyecto. Hoy día vemos con mucha satisfacción que ya está siendo una realidad. Invitarlo a poder cuidar esta pista, son un poco más de 100 días que va a durar, casi 4 meses que va a durar esta reparación, esta modernización, y después por supuesto dejarlo ya invitado a que puedan cuidar la pista, aprovecharla, aquellas familias que quieran practicar deporte y pues sobre todo a nuestros niños. Estamos muy contentos que el gobierno regional haya invertido en nuestra comuna, sobre todo en este retoping que tanto hacía falta en nuestra comuna para nuestros atletas, y no solamente va a beneficiar a los deportistas de San Fernando, sino que de toda la provincia de Colchagua.